actividad de los colombianos en ese café olímpico, acompañándolos en Tokio 2020, Juegos Paralímpicos. Desde las 8 de la noche con Daniel Giraldo se abre la actividad de colombianos que siguen cosechando medallas. Él estará en paranatación. Después Miguel Ángel Rincón, Moisés Fuentes, Richard Mateo Vega también en paranatación. Baloncesto en silla de ruedas, la selección Colombia a las 9:15 enfrentando a Turquía. Para atletismo con Breiner Bermúdez y Jean Carlos Mina a partir de las 10:35 de la noche. Y la bocia o bocha a partir de las 2 de la mañana con Dubán Celi, Euclides Grisales y Lady Chica, el equipo colombiano. Curiosidades de estos Juegos Paralímpicos. La primera, el sueño de Pegaso, primer videojuego oficial del movimiento paralímpico. Y Rising Phoenix, primera película que está disponible en plataforma Netflix del movimiento paralímpico. Deportistas paralímpicos y que también ejercen profesión como médicos están combatiendo el COVID-19. Annika van der Meer, campeona de remo neerlandesa, doctora. Kim David, jugador de paratenis de mesa y también doctor británico él. Y Susana Rodríguez en el triatlón. Ella es española y también es doctora. De aplaudir lo que ellos hacen siendo deportistas y doctores combatiendo el COVID-19. Y cerramos con esta. En los Juegos Paralímpicos no hay sordos. ¿Y por qué? Porque ellos tienen sus propios juegos. Los Juegos del Silencio o las Sordolimpiadas. Están desde 1924 la primera edición en París. Este año, Brasil 2021, del 5 al 16 de diciembre. Café Olímpico, porque hay vida más allá del fútbol.